¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta a las 7 de la tarde en la Península Ibérica, incluido el Principado de Asturias, que tenemos aquí a Roberto Hernández Granda. Granda es una población de Asturias, igual que Huesca, que es mi segundo apellido, es una población de Aragón. Hay multitud de apellidos que ustedes piensan que, en fin, que son un nombre propio y en realidad son de localidades de nuestro país. Aquí tenemos a un asturiano. ¿Qué tal? Roberto, ¿qué tal? Roberto Hernández Granda, ya saben ustedes. Un placer. Lo conocen porque es del Club de los Viernes, porque pertenece también a ese grupo que se ha formado en Asturias contra la imposición del bable. Contra la imposición del bable. Y aquí tenemos a otro asturiano que es favorable a la imposición del bable. Él no lo dirá como la imposición, él hablará de la cooficialidad. Pero Roberto es contrario. Tiene sus razones y nos las explicó. Hace unas cuantas semanas. Hoy vamos a hablar con Roberto de varios asuntos. Te voy a preguntar, tengo una pregunta que hacerte sobre el bable porque ha habido novedades últimamente, sí. Pero vamos a hablar principalmente de política nacional y el fenómeno Vox, que me he hablado con casi todos los invitados y todos los analistas que se pasan por aquí, pero contigo no había tenido tiempo. Vengo a hablar del mismo fenómeno, pero con un grupo de WhatsApp de amigos. Y ya vengo ya caliente con la cabeza, o sea, que ya vengo preparado, sí. ¿Y qué, favorables o hostiles a Vox? Hay de muy, todo. Muy hostiles. Muy hostiles. Pero claro, son pro-Podemos, entonces no. Ah, bueno, entonces no cuentan. Bueno, tienes que saber que hay un 15% según la última... De voto que viene... es decir, en las anteriores elecciones andaluzas, el pasado 2 de diciembre, Podemos perdió muchísimos votos, la mayoría se fueron a la abstención, pero de los que se repartieron entre el resto de partidos, el partido que más votos robó a Podemos no fue el Partido Socialista, ni siquiera Ciudadanos, fue Vox. Es una cosa a tener en cuenta, es un fenómeno que se está produciendo en otros muchos países. Yo creo que tiene explicación, pero... Y la vamos a abordar. Bueno, vamos a hablar, como digo, con Roberto Hernández Granda de actualidad política, vamos a hablar de Vox, vamos a hablar también un poquito sobre lo que está ocurriendo en Asturias con el bable o lo que puede ocurrir, y vamos a hablar también con Alex Lahain, además durante bastante tiempo, de un fenómeno del que él es experto, que es el canibalismo. ¿Ah, sí? No sé si te suena esta isla en la India que se llama Northern Island, creo que se llama, con una serie de caníbales. Se tenía del norte, puede ser, algo así. Pertenece, sí, a una región india y la isla creo que se llama... Bueno, nos lo va a decir Alex Lahain. Tiene unas costumbres gastronómicas muy particulares. Muy particulares, le gusta la carne humana. Entonces, pues en fin, es peligroso acercarse por allí. Hace un par de semanas se acercó un misionero australiano, creo que era, y... Se lo papearon. Ya. Se lo papearon. Entonces vamos a hablar de canibalismo, no solo de lo que ocurre en esa isla, sino de la antropofagia a nivel histórico y cómo es vista con los ojos de la actualidad. Pues me quedo a escuchar entonces. Va a ser muy interesante, sí. Antes me gustaría que supieran todos ustedes que el Grupo Fuertes, del que le venimos hablando desde hace bastante tiempo, es un grupo de alimentación, uno de los más fuertes que tenemos en nuestro país. Pues acaba de poner en marcha un programa de formación de nombre Business Talent. Se trata de una de las líneas de acción incluidas en la cátedra Grupo Fuertes de Excelencia Empresarial, orientadas a fomentar el talento empresarial entre el alumnado de la Facultad de Economía y Empresas de la UMU, que es la Universidad de Murcia. La cátedra del Grupo Fuertes de Excelencia Empresarial ha puesto en marcha el programa formativo Business Talent dirigido a los alumnos más destacados de los últimos cursos de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. El objetivo que persigue con esta iniciativa es fortalecer habilidades sociales y de comunicación, desarrollar capacidades directivas, así como formarlos en nuevas tecnologías de gestión empresarial. El programa formativo de 10 semanas que dará comienzo el próximo año, 2019, es totalmente gratuito para los alumnos seleccionados y se trata de una apuesta por mejorar la empleabilidad de los graduados de la Universidad de Murcia, ya que permite establecer una conexión directa entre la realidad empresarial y el día a día académico de los estudiantes.
Este proyecto es una de las líneas de trabajo incluidas en la cátedra para facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes más destacados de la mencionada facultad y que se completa con prácticas en la empresa, la participación en programas de desarrollo internacional para la búsqueda de la excelencia empresarial y la realización de investigaciones y estudios. Grupo Fuertes tiene constituidas dos cátedras en la UMU, la vinculada a la Facultad de Economía y Empresa, y la otra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria de la Facultad de Veterinaria, para fomentar la innovación e internacionalización y aplicar los resultados del conocimiento a la actividad empresarial. Estas actuaciones son un ejemplo de la estrecha relación que esta compañía tiene con la institución docente en el ámbito del I+D+I. Este grupo empresarial, el Grupo Fuertes, ya lo conocen, es un referente internacional del gran consumo gracias a un potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y su futuro. Con 7.000 empleados directos, 50.000 indirectos y una facturación que se supera los 1.600 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión, el desarrollo sostenible y el compromiso social. Esa es la realidad agroalimentaria de nuestro país, en concreto de la región de Murcia, con una de las empresas punteras, el Grupo Fuertes, que ya ven ustedes que su actividad trasciende el sector alimentario al que pertenece y propone colaboraciones y ayudas a alumnos, los más brillantes de la Universidad de Murcia. Roberto, en la tierra de la que tú vienes también hay importantes empresas agroalimentarias, como por ejemplo hay una que está muy extendida en nuestro país y es muy querida, que es Central Lechera Asturiana. Pues sí, muy extendida, además, como tú bien dices. Yo aquí en Madrid, siempre que puedo, la compro. La leche, saben ustedes que es uno de los principales activos de, en realidad de todo el norte de España, pero principalmente también de Asturias. Y hay algo de vuestra gastronomía que ha sustituido a la fabada como el icono de la gastronomía asturiana. ¿Cachopo? Es el cachopo, efectivamente. Esto que en realidad no tenía mucha tradición, esto hasta hace 4 o 5 años no era, en fin. No había cruzado la frontera del Pajares. Pero yo creo que lo hizo famoso el que ahora es también famoso empresario, o sea, desgraciadamente famoso, el rey del cachopo. El rey del cachopo, efectivamente, que presuntamente asesinó a su novia. ¿Tú crees que fue él el que lo puso de moda? Yo creo que ya... Bueno, pero abrió como 5 restaurantes, que quebraron todos, por supuesto, pero sí que le dio un impulso. Pero no, el cachopo era conocido sobre todo de la gente que iba a Asturias. Y volvía contando, ¿verdad? Pero decían, pero si esto es un San Jacobo, no, es un cachopo, no te equivoques. Un San Jacobo gigante, bueno, decían. Sí, esto no lo puede comer una persona sola, yo, bueno, depende de persona. ¿Tú te lo comes solo? Sí, tengo mucha hambre, sí. Bueno, como les decía, Roberto Hernández Granda es colega de profesión, es periodista, es liberal, en tanto que pertenece al Club de los Viernes, esa asociación de liberales de toda España que tiene su génesis en Asturias, ¿no es así? Sí. Uno de cuyos responsables es Javier Jové y que vienen por aquí, por ejemplo, ayer estuvo Daniel Rodríguez Asensio y yo los traigo a todos porque son, al margen de que yo comparta o no, ustedes compartan o no, todo lo que dicen, que la mayoría sí, porque son todos gente muy, muy brillante. Muy maja, además, ¿sí? Y gente muy maja, y muy simpáticos y muy entregados. Roberto, en primer lugar, porque tú además de ser liberal, de pertenecer al Club de los Viernes, perteneces, como digo, estás muy activo en la lucha contra lo que consideráis una imposición en ciernes que se viene encima. Se viene. Que es la imposición del bable, de lo que llaman los nacionalistas el idioma asturiano. Sí. Ha habido novedades y además las habéis denunciado en el grupo contra la cooficialidad. ¿Cuál es esa novedad? Que parece que quieren y meter el idioma o los idiomas, ellos tienen la teoría de que no es un bable, son muchos bables, por la puerta de atrás. Sí, van a saco, lo van a querer que la sociedad, cuando se dé cuenta, ya lo va a tener ahí. Entonces nosotros estamos intentando denunciarlo por todos los medios que tenemos a nuestra disposición, sobre todo en redes sociales, medios de comunicación, que nos acepten artículos o notas de prensa. Y es terrible porque, por ejemplo, el anterior presidente, o sea, el que todavía es presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, está en contra de eso, pero lo están haciendo una cama tan tremenda que se va a tener que lavar las manos, como él ya está perdiendo el poder, digamos, le queda muy poco en el poder, los que llegan tienen otras intenciones aviesas. Entonces, me temo que lo van a intentar colar en el Parlamento asturiano y no sé en qué va a parar, es que
el futuro es incierto. Podemos fijarnos en otras comunidades que han tenido lenguas cooficiales y que han desarrollado luego un proto nacionalista, digamos, semejante o a la par. Y en ese espejo nos tenemos que mirar. Javier Fernández es de esos dirigentes del Partido Socialista, de esos varones, se les suele llamar, que son abiertamente hostiles a los separatismos, porque los hay que se ponen de perfil y los hay incluso que simpatizan, como es el caso de Francina Armengol en Baleares, que se ponen de perfil como Ximo Puig o como Idoia Mendia en el Partido Socialista del País Vasco, pero los hay como García Page, por ejemplo, como Javier Lambán en Aragón o como Javier Fernández en Asturias, que son, en fin, tienen un discurso nacional contundente y sin... Sí, pero es que son los últimos dinosaurios, como quien dice. O sea, son especies en extinción. El socialista sensato, que se llama. Sí. Tú también compartes esa opinión, ¿no? De que yo soy más cercano, en todo caso, a Javier Fernández que a Adrián Barbón, que es el que llega ahora en la Federación Socialista Asturiana. Y ese es el que tiene la intención de hacer oficial. Sí, aunque bueno, él va según le convenga las encuestas, según lo que diga. Tampoco es un poco veleta, ¿no? Ellos justifican la operación diciendo que hay una demanda social. No, eso es mentira. Es decir, si hubiera una demanda social realmente habría academias privadas. Lo que hay es una demanda de subvencionados que quieren vivir de eso, que quieren que le den una plaza de profesor para dar Bable, que quieren que le den una subvención para escribir un libro en Bable que luego no se venda. Pero bueno, una vez dada la subvención da igual que se venda que no. Entonces la demanda social yo no sé dónde está. Si vas por la calle en Asturias puedes ver academias de inglés, puedes ver academias para aprender alemán, francés, ruso, chino. Bable no. Ni siquiera vas a los pueblos y están hablando el bable oficialista de ellos que han hecho. Hablan, bueno, una especie de español con modismos, cada localidad tiene el suyo. Pero es una riqueza cultural que hay que conservar. Claro, y está conservada por la ley de protección y uso. Es igual que están conservados los hórreos, los parques naturales. Hay una ley que protege al hórreo. Otra cosa es que luego te obligan a vivir en un hórreo, eso ya es distinto. A mí no quiero que me obliguen a que mis hijos estudien una lengua inexistente, solamente que aparte curricularmente no les va a servir para nada. Bueno, de todas maneras, esto que hablas de la obligación, ahora se está produciendo, pero sin que sea obligado, ¿no? Ahora es opcional. Es opcional y de hecho... Y todo el mundo que quiere puede estudiar Bable. Claro, de hecho, de ahí reside la libertad educativa que nosotros defendemos, el que tú puedas elegir, pero si no te dan derecho a elegir no tiene ningún sentido. Bueno, esto respecto a lo que ocurre con Asturias y con el Bable o con los Bables. Lo que ocurre, que ya te decía antes, que no he tenido oportunidad de hablar contigo, con el del fenómeno Vox. Uh-huh. Sabes que el 2 de diciembre, las elecciones andaluzas, Vox rompe todos los pronósticos y entra en el Parlamento andaluz, no con uno o con dos, o con cuatro o con seis, que es lo máximo que le daban las encuestas, sino con 12 diputados autonómicos. Es un fenómeno del que se viene hablando todos los días, además todo cualquier periódico, cualquier informativo, cualquier programa de radio que usted escuche, lea o vea, va a escuchar, leer o ver multitud de análisis relativos a Vox. Pero es que es un fenómeno que les ha pasado por encima y me parece extraño que no lo hayan venido a venir. Es decir, llegó el fenómeno Vox y algunos se han quedado pasmados como una vaca mirando pasar el tren, como diciendo, ¿qué ha pasado? Hombre, con esta izquierda que tenemos todavía te preguntas qué ha pasado. Quiero decir, Vox... Más que un análisis, es una consecuencia. O sea, Vox es una consecuencia... ¿De qué? De lo que pues evidentemente de lo que está pasando en Cataluña, de la izquierda progre-guay, de la izquierda eco-friendly, de que la gente, a un andaluz, no le interesa tener en Madrid a alguien del PSOE con unas siglas que sea obrero español, pactando con Torra en Cataluña, gente que desprecia todo lo que haya de español en ellos, sobre todo en Andalucía, ¿no? Que en Andalucía es a donde mandan a Inés Arrimadas cada vez que se enfadan con ella. Vete para Andalucía y tal. Entonces, el andaluz que va... O sea, es una reacción que puede ser más o menos criticable o no, pero es entendible. Es decir, yo puedo empatizar con el andaluz que vota a Vox o a otro partido, porque Ciudadanos también ha subido, con tal de desalojar 40 años de latrocinio en Andalucía, abrir un poco las ventanas, que se airee eso, y echar a los que están en la Junta, porque nadie debería estar 40 años mandando. O sea, si le votan... Sí, bueno, pero yo creo que es malo para la democracia que no haya una alternancia política. Fue malo con Franco, o sea... Al margen de que... Es decir, y esto quizás sea incorrecto decirlo, pero no siempre la mayoría tiene la razón. No. Si la mayoría de los catalanes dicen no ser españoles, no por eso dejan de serlo. Bueno, pero es que encima son una minoría violenta la que está imponiendo su hoja de ruta, que eso es lo peor.
como los exámenes en el colegio. Te voy a hacer una pregunta y me dices también, justificando tu respuesta. Jolín. ¿Vox es un partido de ultraderecha? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que no. ¿Por qué? Es decir, yo creo que puede tener elementos que pueda la ultraderecha simpatizar con ellos, pero, por ejemplo, si tú ves el programa de Le Pen y lo pones al lado del programa de Vox y pones al lado del programa de Podemos, realmente hay más puntos que tienen en común Le Pen con Podemos, igual que Podemos tiene en común con la Liga Norte Italiana, que es un partido fascista, que Vox, por ejemplo. Entonces, en lo económico, desde luego, no tiene nada que ver. Por eso, entonces, es la etiqueta fácil, bueno, el desprestigiar al otro y el polarizar a la sociedad. ¿Tú crees, o usted cree, no sé cómo prefieres que te llame? De tú, solo faltaría. Vale, Roberto. Es que en la entrevista depende. Que Vox, o sea, que Santiago Abascal pasó de dar el mitin subido a una caja de cartón con un megáfono a tener 12 diputados porque ha llegado de repente a España una ola de fascistas, una nueva generación de nazis que lo han impulsado. Es que ese es un análisis muy pobre, muy demagogo y muy simple. Entonces, por aclarar, ¿cuáles son los argumentos que a tu juicio han, concretamente, cuáles son los argumentos que han empujado a Vox? Dices que Cataluña, principalmente, lo que está ocurriendo con... No solo principalmente, pero es una de las fuerzas mayores, es decir, la tibieza de Rajoy, la complicidad abierta casi de Pedro Sánchez y anteriores años y años de ceder educación y de ver que se está desmadrando, es decir, que esta gente ha dado un golpe de Estado y que no se ha respondido adecuadamente. ¿Y crees que tiene que ver también cierta preocupación al respecto de la inmigración? ¿Crees que esto ha pesado también en Andalucía? Podría ser también, sobre todo porque en Andalucía son los que más lo reciben, los que más lo sufren. Y, por ejemplo, lo que llaman la ideología de género, en Vox se refiere a la ideología de género, es una ideología de límites confusos, más o menos, es vaporosa, pero vendría a decir que el feminismo se ha excedido en sus planteamientos hasta el punto de que el hombre ha quedado criminalizado. Bueno, el feminismo moderno de la tercera ola o de la cuarta ola que llama, no hay que confundir evidentemente con el feminismo clásico que buscaba una igualdad real, o un feminismo que esté formado por mujeres inteligentes, lúcidas, que saben salir adelante, que luchan de verdad por una igualdad. Luego hay un feminismo que es un poco cutre, un feminismo que es ignorante, por así decirlo, el de miembros y miembros, el de portavozas, el que quiere censurar canciones, el que quiere imponer su nuevo dogma. En ese sentido, Vox sí que tiene un nicho de votantes ahí, precisamente por el tema de, lo diga Santiago Abascal o quien sea, La ley de violencia de género es inconstitucional en el momento que acaba con la presunción de inocencia. O sea, ninguna persona, nadie puede estar una noche o dos noches, si te cae en fin de semana, en el calabozo por una acusación que no vaya acompañada de pruebas. Es decir, solamente tu palabra contra la mía y ¡pum!, te llevan esposado la Guardia Civil, la policía y vas para adentro. Es decir, ya no soy yo el que tengo que demostrar que eres culpable. Claro, eres tú sí. El que tienes que demostrar tu inocencia. Que eres inocente. O sea, se carga... Voltea totalmente el sistema judicial y la presunción de inocencia. Entonces, es algo terrible y ahí Vox pues, sí que coge el desencanto de tantos hombres y mujeres y jueces que están denunciando esto. Ahí ven ustedes al juez Serrano, que es, precisamente fue apartado de la carrera judicial porque se interpretó que estaba operando en contra de estas nuevas leyes de género. Quiero que escuches al expresidente Aznar describir a Vox, porque hoy le han hecho una entrevista en el diario El Mundo y se refería a Vox así. En sus propuestas, evidentemente son propuestas populistas. En sus compañías también, ¿verdad? En sus compañías. internacionales. Sus compañías también son internacionales. Pero el populismo es contagioso, ¿no? El populismo no solamente se ejerce en la política. Hay populismo judicial, hay populismo mediático, hay populismo en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Ya han visto ustedes, Aznar se refiere a Vox como un partido populista, un partido del que, en fin, que no pertenecería a la extrema derecha, y ya han visto ustedes, no solo en esta entrevista, sino en otras muchas, que el expresidente Aznar se refería a Santiago Abascal con, en fin, en términos incluso cariñosos, y en los mismos términos también se refería Pablo Casado. De manera que no parece, y esto es meritorio, que el Partido Popular esté recibiendo a Vox con lo que llaman un cordón sanitario. Es decir, no, excepto una declaración de el vicesecretario Javier Maroto, que se refirió a Vox en términos muy, muy gruesos, el resto del Partido Popular siempre ha
casi, no voy a decir dado la bienvenida a Vox, pero está gestionando su aparición de una manera bastante inteligente. Bueno, es que teniendo visión política a medio o largo plazo, puede ser un aliado a la hora de pactar y un aliado político. Ellos saben que les interesa más tener a Vox de amigos que tener a Podemos o a otros partidos con los que están mucho más en las antípodas. Por lo tanto, a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de entenderse, porque la política al final es un encaje de bolillos, bueno, Vox puede ser más amigable a pesar de que le quitan votos y de que se está restando poder en su electorado. Aznar, como digo, ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo y ha dicho lo siguiente sobre Cataluña, que es el principal problema que tiene nuestro país, que lleva teniendo nuestro país desde hace mucho tiempo, sobre Cataluña y el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que la intervención de la autonomía catalana y una intervención a fondo de la autonomía catalana, de todas sus instituciones, sin límite del tiempo, para poder desarticular el movimiento secesionista y al mismo tiempo recrear una política constitucional muy seria en Cataluña, con el respaldo de toda España, eso es indispensable y es absolutamente necesario. Es algo más, ¿no? Es que Cataluña resulta ser, por responsabilidad de los secesionistas, una comunidad fallida, ¿no? Y eso es algo, pues, que solamente se puede superar si es una intervención seria, si se restablece el orden constitucional, si se restablece la primacía de la ley, si se restablece el orden, si se restablece la garantía para todos los ciudadanos, si se restablece las garantías del Estado de Derecho y se normaliza, se empieza a normalizar la vida catalana. Pero el problema es que mientras él tenga para mantenerse en el gobierno el apoyo de estos, de los secesionistas responsables de esta situación, pues eso no va a variar y ese es el mayor problema que tiene España en los últimos 40 años, ¿no? El mayor problema, lo que yo decía antes, Aznar y yo coincidimos, el mayor problema que tiene España en los últimos 40 años. Dice que, en fin, que Cataluña puede convertirse en una comunidad fallida, no en un estado fallido porque no lo es, pero sí en una comunidad fallida y de alguna manera se vendrían a cumplir los presagios de Aznar de que antes de que se rompiera España, se rompería Cataluña. Es lo que está ocurriendo. Cataluña se va a romper desde dentro y es que cuando una minoría violenta está marcando la hoja de ruta, como dije antes, es un problema. La sociedad civil catalana es la que tiene que plantarse y no permitir, por ejemplo, lo que pasó el otro día de las autopistas es gravísimo, porque unos cuantos CDR condicionan la vida, la movilidad, la libertad del resto de catalanes que quieren desplazarse, que quieren viajar, que tienen que llegar al trabajo, que tienen que llegar a la universidad, que tienen que llegar al colegio. Entonces, no tienen que dejarse machacar, no tienen que dar la batalla por perdida y tienen que seguir denunciando, saliendo a la calle, organizándose. En ese sentido tiene razón Aznar, o sea, al final Aznar va a hacer que muchos estemos de acuerdo con él, quién lo diría, en que Sánchez es el mayor problema, porque el mayor problema de un país es su unidad territorial cuando está puesta en peligro, porque eso significa que pone en peligro los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. No se trata solamente de banderas, ni de estados, ni de ensalzamiento nacional, es simplemente derechos ciudadanos. Es decir, tus derechos como ciudadano de un país a desplazarte, a ir, a no sentirte extranjero dentro de tu propio territorio. Entonces Sánchez, que es capaz de pactar con quien sea y de aliarse con quien sea con tal de estar una noche, un día más en la Moncloa, o una semana, o un mes más, es un peligro porque nunca sabes por dónde te la va a intentar. Igual te hace. Y decía, creo que era Pérez Reverte, que si él tiene que aplicar el 155 porque le va a beneficiar electoralmente, lo va a aplicar. Entonces, él va a hacer lo que más le beneficia. Y si le va a beneficiar electoralmente pactar con los nacionalistas la destrucción de España, el tío no tiene complejos. O sea, luego ya vendrán las consecuencias, pero mientras tanto, vive al día. Eso dijo Pérez Reverte del artículo 155, que si a Sánchez le beneficiaba... Es decir, si a Sánchez las encuestas le dicen que le va a beneficiar aplicarlo, lo aplicaría sin ninguna duda. Él vive según lo que le vaya a seguir conservando en la Moncloa. ¿Esto me va a mantener o esto me va a alejar? Yo creo, por eso no hay elecciones. Ahora mismo no le interesa hacer elecciones. Después del batacazo en Andalucía, si convoca elecciones ahora, lo desalojan, está claro. Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, de mi tierra, que lleva implantando un sistema casi monolingüe de valenciano, ya hay localidades, en concreto 70 comunidades
70, perdón, localidades en la Comunidad Valenciana que, en las que no se puede escolarizar a los niños en español. Es imposible, ocurre ya como en Cataluña y como en muchos lugares de Baleares, y que además tiene un conseller de educación que se llama Vicent Marsà, que es abiertamente independentista, partidario de los países catalanes, incluso partidario de violar la legalidad constitucional para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Él fue, Vicent Marsà, uno de los impulsores de ese referéndum. Bueno, pues, ¿qué ha dicho Ximo Puig? ¿Ha responsabilizado el auge del independentismo? Ojo, no en Marsà, no en él mismo, no en los separatistas, sino en Aznar. Raquel, ¿podemos ver el vídeo? No, es Puig, Aznar ha creado el independentismo. Y si ya lo podemos escuchar. Bueno, afortunadamente el señor Aznar no es el presidente del gobierno, es una gran ventaja. El señor Aznar contribuyó bastante al crecimiento del independentismo, contribuyó de una manera bastante activa. Por tanto, me gustaría que dejara de contribuir a la confrontación. Sería algún servicio importante a este país. Bueno, ya has visto a Ximo Puig imputándole la responsabilidad del independentismo o de gran parte de la responsabilidad en Aznar, que hace 14 años que está fuera de la política. Ya. Bueno, Aznar contribuyó en el momento en que siguió cediendo a Puyol, en el que siguió mandando competencias y en el que pactó su poder con los nacionalistas a cambio de él llegar al poder antes de tener la mayoría absoluta. Es decir, todos son un poco culpables, o todos somos un poco culpables, porque en democracia todos influimos en esta deriva. Lo que pasa que, bueno, realmente la verdadera culpabilidad está en quien ha adoctrinado a los niños desde pequeños y en quien ha vendido el discurso maniqueo de buenos y malos, de catalanes autóctonos y charnegos, el que ha creado esa crispación social. Eso es terrible, dividir a la sociedad de esa manera, o la responsabilidad de Torra de hablar de la vía eslovena, que es la guerra realmente, es muy grave, es muy irresponsable. No debería permitirse que alguien proponga o simplemente insinúe que pueden tomar las armas para desmembrar un país. A mí me parece, hoy por hoy, en el 2018 y en Europa, que no ha pasado algo así desde los Balcanes. Desde los Balcanes, efectivamente, y es la vía a la que se refiere Torra, los Balcanes, porque la guerra de Eslovenia provocó 60 muertos, duró solo 10 días, y esto es trágico, 60 veces trágico, tantas veces como muertes hubo, pero es que fue la espita por la que acabó desencadenándose la matanza en todos los Balcanes. Y además, permite que lo diga, es que la gente como Torra, si pasara algo así, son los primeros en salir corriendo. Es decir, si de verdad pasa un conflicto, Torra es el primero que se larga a Bruselas o a donde sea, y los que van a pagar el pato es la carne de cañón, los CDR que están en primera línea, los que se van a llevar toda la parte negativa. Ellos son, o sea, Torra, Puigdemont, que ya se fue, y los que están aquí, se van a largar como conejos corriendo en el momento que de verdad vean las orejas al lobo. Por eso él es irresponsable en el sentido de que sabe que sus consecuencias no son tan graves para él como para la gente, que a los que van a mandar ahí, a los fanatizados, a los que van a mandar al frente entre comillas, como carne de cañón a que lleven los palos o a que lleven lo que sea. Bueno, yo tengo la sensación de que en los últimos días, y sobre todo a raíz de la apelación a esa vía eslovena, el gobierno de España está poniendo un poco pie en pared y parece que está despertando. No sé si es a raíz de esa vía eslovena o porque con las elecciones andaluzas le están viendo las orejas al lobo y comprobando que sus votantes quieren más a España de lo que la quieren ellos mismos. Vean lo que dice la vicepresidenta Carmen Calvo, no, perdón, la portavoz, ministra portavoz, además es ministra de Educación, Isabel Celá, sobre Cataluña y Torra. Cuando el presidente Torra visitó la Moncloa, nadie hizo ninguna delimitación de las posibilidades de temas que él pudiera tocar. Es decir, aquí no hay censura previa, no hay censura previa. Pero ciertamente el presidente de gobierno hablará sobre lo que es el encauzamiento del conflicto para Cataluña, que no es otro sino diálogo dentro de la Constitución. Es decir, autogobierno, diálogo entre catalanes, diálogo dentro de la Constitución. No hay otra salida. Ese es el trabajo que este gobierno está haciendo.
que es encauzar el conflicto de Cataluña a través del diálogo político dentro de la Constitución. Y eso lo dijimos desde el primer día. Yo misma dije, con la Constitución en una mano y el diálogo en otra. Hombre, está muy bien. Que hable escuchado. De la Constitución cuando llevan años saltándose de la torera y no han intervenido ni hecho nada. Entonces, que ahora la reclame, pues, a ver. Además, es justo lo que hacía el Partido Popular y que ellos tantos criticaban. Es decir, oiga, ustedes solo están hablando de la Constitución, Constitución, Constitución. Bueno, pues es lo que está empezando ya a hacer Pedro Sánchez y el Gobierno, comprobando, como están, que es difícil contentar a quien nunca se va a contentar, que es claro. El separatismo. Es decir, de nada vale el diálogo con una persona que tienes enfrente y que no va a aceptar nada que no sea la secesión. Entonces, es muy difícil y parece que esta gente se está ya cayendo del guindo. Ya no sé si por la fuerza de los hechos o por el descalabro electoral que han tenido en Andalucía y que pueden tener en el resto de España. Falta que se den cuenta de que el nacionalismo es un negocio también. Entonces, y que están utilizando la bandera, la senllera y la estelada para cubrir demasiada corrupción. Y claro. La cartera para tapar la... No, la bandera para tapar la cartera, que decía Javier Nart. Bueno, Pedro Sánchez. Saben ustedes que el Gobierno de España, el día 21 de diciembre, que es la semana que viene, tiene intención de celebrar un Consejo de Ministros, moverlo de Madrid a Barcelona, tal y como se hizo antes con Sevilla. Esto es algo muy sano, mover la capitalidad de España a diferentes ciudades y celebrar en ellas, puesto que todas son España, exactamente lo mismo que Madrid o que Valladolid, son Sevilla, Barcelona u Oviedo. Bueno, pues el día 21 tiene el Gobierno intención de celebrar su Consejo de Ministros en Barcelona. Esto los separatistas lo han tomado como una afrenta. Es decir, primero se quejan de que el Estado les ignora, el Estado traslada el Consejo de Ministros a Barcelona y lo consideran una provocación. No hay quien las entienda. El caso es que en esa misma fecha Pedro Sánchez va a tender la mano a Torra para que mantengan una reunión. A ver qué dice el presidente. Bueno, no, es que no tenemos todavía la respuesta del señor Torra y de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no es que la ponga en duda, simplemente espero que se produzca, porque además, lo he dicho antes o en otras ocasiones, y me parece que es importante volver a repetirlo y reiterarlo. En política lo que no se puede hacer es perder las formas. Yo me comprometí con la sociedad catalana que iba a haber un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que terminara el año. Y el Gobierno de España cumple. Y desde luego nosotros vamos a tratar de mantener una reunión con el presidente, en este caso, de la Generalitat, para hablar de los temas que importan a la sociedad catalana. Bueno, que ya han visto ustedes que Quim Torra está haciéndose el sueco y dándole largas al presidente del gobierno. El presidente del gobierno ofreciéndole la mano y Quim Torra, si uno conoce un poquito el carácter y el perfil intelectual de este hombre, igual en vez de cogerle la mano se la muerde. Porque es que mientras se sepan que son la llave de la gobernabilidad de Sánchez, lo van a torear. Entonces, bueno, y aparte Sánchez, yo no sé qué hay que dialogar. Realmente, dentro de la Constitución, dialogar lo que sea, lo que haya falta. Fuera de la Constitución, tú tienes que dialogar con el ministro de Interior o con el ministro de Defensa. Lo único que hay que hablar ahí fuera de la Constitución, dentro lo que quieras. Fuera, te reúnes con el ministro de Defensa y se lo explicas a él o con el de Interior. Claro. Sí, sí, desde una lógica. Bueno, son 19:32, creo que tenemos que marcharnos para hablar con Alex Dahein sobre este asunto del canibalismo, que a ti tanto te interesa, y además a nuestra realizadora Raquel Sanz también me ha dicho que le interesa mucho el asunto del canibalismo. Vamos a ver. Bien, Roberto, ha sido un placer, mil gracias, como siempre. Espero verte más a menudo por aquí y a partir del año 2019. Supongo que ya no nos volveremos a ver hasta dentro de un año, que dicen, hasta el año 2019. Pues nada, feliz salida de entrada de año, que se dice. Y feliz Navidad, ¿no? ¿O tú eres de los Navidad, que dices felices fiestas? No, Navidad, sin problema. Ah, vale. Es que vamos a hacer un especial, vamos a grabar y vamos a emitir durante las fechas navideñas un especial en Intereconomía que precisamente va a abordar este tipo de controversias en torno a la Navidad llamada tradicional, la Blanca Navidad y la Laica Navidad. Una Navidad que, a juicio de muchos, vendría desnaturalizándose y vendría despeñándose por una especie de pendiente laica. Y ejemplo de lo cual sería, por ejemplo, la celebración navideña en las llamadas ciudades del cambio, es decir, Madrid, Barcelona, estos belenes tan raros que pone Ada Colau, las luces ya sin ningún motivo navideño originario, y en fin, esto de felicitarse las fiestas o las vacaciones y evitar deliberadamente, porque cuando se hace por... En fin, por costumbre o por inercia, no tiene ninguna lectura política. Pero hay veces que según qué políticos procuran evitar la palabra Navidad por considerarlo, en fin, un,
improcedente en un estado laico. Sí, pero yo creo que seas o no religioso es una cuestión cultural, no hay problema en decir Navidad. Luego ellos no tienen problema en decir Feliz Ramadán, entonces no sé por qué. Exactamente. En ese programa vamos a abordar también ejemplos de cómo algunos líderes de izquierdas no tienen problemas en celebrar el Ramadán y en felicitarlo, pero sí tienen enormes problemas para pronunciar la palabra Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Lo dicho, Roberto, vale. Mil gracias, te veré a principios de 2019. Perfecto. En enero, si Dios quiere, vale. Y a ti te apetece venir. Publicidad y estamos con Alex Lajín. En el Club de Amigos seguimos con las recetas para unas Navidades ligeras y saludables, eso sí, con un toque gourmet. Como sabéis, es el lunes 17 de diciembre a las 6 de la tarde. El martes 18 a las 6 aterriza por primera vez José Antonio Fuster para hablarnos del humor en la prensa española, precedentes, consecuencias y el misterioso caso de la renuncia de la derecha española a la sátira política. El miércoles 19 a las 6 de la tarde nos desplazamos a la Bolsa de Madrid para analizar si ha finalizado o no el ciclo alcista, y el jueves 20 el club hace doblete. A las 5 de la tarde, Rad Salam despedirá el año hablándonos de la importancia de María y Jesús en el Islam. Y a las 7 de la tarde, y como broche a este año tan fantástico y en agradecimiento tanto a los fieles amigos y socios de siempre como a los nuevos, brindaremos entre todos. Será una tarde de fiesta todos juntos. ¿Te lo vas a perder? Para apuntarte a cualquiera de estas actividades solo has de llamar al teléfono de siempre 91 616 2464 y reservar tu plaza o enviarnos un correo a club@intereconomia.eu. ¡Os esperamos! Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 19:37 minutos, 7:37, esto en la península ibérica. Alex Lajeime, ¿en Canarias qué hora sería? Una hora menos, ¿no? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Alex? Estoy aquí peleándome con el micro. Que... No, pero ya lo tienes bien, ¿eh? Lo tienes... Se me acaba de caer. Sí, bueno, pero eso es indiferente porque se va a escuchar igual de bien. Si se cae durante este rato, pues... No, lo tienes bien porque además está sujeto con el botón. Raquel, quítame este sonido, por favor. Gracias. Bueno, Alex Lajín lo conocen ya, ha venido muchas veces, lo conocerán por la redacción abierta y muchos de ustedes también lo reconocerán porque es una de las caras más identificables de Cuarto Milenio. Uno de mis programas favoritos con, iba a decir, uno de mis presentadores favoritos, no, es a mi juicio el mejor comunicador que tenemos en España, que es Iker Jiménez. Y que Alex tiene la suerte de... En fin, de trabajar todas las semanas con él. Es el naturalista de cabecera de Cuarto Milenio. Y además, últimamente, Alex, cuán buenos serán tus temas que estás abriendo siempre el programa, ¿eh? Bueno, no siempre, pero a veces sí, me toca arrancar el programa como con una especie de efecto de arrastre, ¿no? A veces nos toca competir con programas en otras cadenas y en nuestra propia cadena y... Muy potentes. Muy potentes, nos ponen a una hora incivilizada, al día siguiente de la emisión, que es el domingo, la gente tiene que madrugar, y entonces, pues, cuesta. A ver, Alex Lajín, es una persona, bueno, en fin, que como se podrán imaginar ustedes, ama a los animales. Hoy ya les he dicho que no vamos a hablar de animales porque vamos a hablar de uno de los temas en los que Alex es especialista, que es canibalismo. Además, la percha, que en el argot periodístico significa la excusa que tenemos los periodistas para hablar, traer un tema a colación, nos la han puesto a huevo hace dos semanas o tres semanas un evangelista, no sé si era un predicador. Un predicador fue asesinado. Y consumido por una serie de caníbales en una isla... Supuestamente porque nadie se atreve a pisar aquello. Nadie se atreve. Supongo que habrán conocido esa historia. Bueno, pues con esa historia vamos a desarrollarla y vamos a hablar de algunos aspectos más y con cierta profundidad sobre el canibalismo. Pero antes, y la actualidad obliga, me gustaría hablar con Alex y pedirle su opinión respecto de un texto que has escrito en el debate.es que ha tenido mucha repercusión, que se está viralizando con gran velocidad. Y en el que hablas, como todos los que pasáis por aquí, es ineludible plantear la cuestión porque está siendo un fenómeno, ya se llama el fenómeno Vox. Y en tanto que Vox es un partido que entre sus ideas fuerzas está el respeto por las tradiciones españolas, incluidas las tradiciones cinegéticas, la caza, la pesca, los toros, la tauromaquia. Esto es algo que hasta ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo,
ningún partido había hecho bandera de ello. Estaban los cazadores, los pescadores, los aficionados a los toros, estaban de alguna manera olvidados. Pues de una manera tibia, o intentando contentar a todo el mundo, los partidos más o menos grandes, con opciones de tener diputados y tal, pues ni prohibían ni defendían, estaban ahí apoyando, pero muy tibiamente. Ha llegado este partido y ha cogido el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y abiertamente, sin tener miedo de lo que pudieran decir, porque este partido, por lo que yo he visto, se caracteriza por decir lo mismo en todos los lugares. O sea, dicen lo mismo aquí en Madrid y en Murcia, aunque estén hablando del trasvase del Tajo Segura. O sea, dicen lo mismo, al que le guste bien, al que no, pues también. Y entonces... Hay mucha gente que no le gusta, ¿eh? Ya están viendo ustedes las reacciones, incluso reacciones de tipo violento. Claro, entonces, pues en el tema del mundo rural, porque aquí se habla de la caza, algunos periódicos han hablado de la caza y de los toros como esas dos cosas, pero que va, o sea, es un mundo que abarca granjeros, agricultores, ganaderos, gente del circo tradicional, los zoos mismamente están puestos en cuestión, los acuarios, el sector de las mascotas. O sea, que es un mundo riquísimo, sí, que sí, estaba siendo olvidado. Sí, los propios, o sea, recolectores de nuestros pueblos, bien sean de corcho, de la resina, en fin. O de la miel, que has visto el otro día que se quejaban de la miel china, de que estábamos consumiendo miel china, los españoles sin saberlo, y estábamos, sí, de alguna manera, la miel de la Alcarria, tan famosa y tan rica, o cualquier otra miel de nuestro país, sí, estaba siendo arrinconada, y todo ese mundo tan diverso y tan rico, que no se limita efectivamente ni a la caza ni a la pesca, no solo a la caza y a la pesca, sino que es el mundo rural, que era una España olvidada. Ha habido un partido que ha hecho bandera de ello, se ha atrevido a hacer bandera de ello, desafiando a todas los convencionalismos de la corrección política. A la corrección política, que es lo que está detrás de todo esto, porque cuando hablamos del mundo rural, el propio presidente del partido, el señor Abascal, ha dicho en varios foros, dice, y además esto viene atacando directamente al sector alimenticio, a la industria alimentaria mundial, y puso como ejemplo aquella absurda y vergonzosa manifestación contra una cadena de cafeterías o de restaurantes que tienen como emblema el embutido ibérico, ¿verdad? Pues lo puso, o sea, se atrevió a decir, estos señores van contra la industria alimentaria y por ende intentan calificar de asesinato el de cualquier animal de consumo. Es decir, esto va más allá de la caza y los toros. Tuvo la valentía de decirlo. Y mucha gente del mundo rural, de todos esos sectores que yo te acabo de enumerar, que los cito en el artículo, suman más de 10 millones de votantes. 10 millones de votantes de muchos colores políticos que están hasta aquí y que sean de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier color, van a decir, a mí este y este me quieren quitar el pan de la boca. Pues yo podré ser del color que sea, pero voy a votar al que me defienda. Y ese análisis hasta ahora no lo había visto yo, digamos, en la gran familia periodística española. Pones la tele, abres el periódico y constantemente está el nombre de Vox en todos los lados, pero nadie habla de esto, hablan de lo que hablan siempre, inmigración ilegal, minorías, independentismo, etc. Nadie habla de esto, y esta es la clave de bóveda de los 400.000 andaluces que han dado su confianza a este partido. Les recomiendo ese texto al que me refiero, el debate. ¿Cuál es el título? Que no me acuerdo. El debate. Santiago y cierra España. Santiago y cierra España. Ese grito de los tercios para atacar. Ese cierra España significaba ataca a España. Santiago, que era el patrón, es el patrón de España y ataca a España. Santiago y cierra España es como se titula este texto en el debate.es de Alex Lahaim, que de estas cosas de las que habla sabe un rato y está haciendo un análisis. Una persona, además, saben ustedes que a Vox sus enemigos le tildan de ultraderechista. Lo escribe una persona que no viene precisamente de la derecha, que es el caso de Alex Lahaim. No, ya les lo digo yo, que soy amigo de él. No es una persona que venga precisamente de la derecha. Pero todo el mundo piensa que soy hijo de Blas Piña. Sí, sí, pues que piensen lo que quieran, pero vamos. Lo decía antes. El partido que más votantes, exvotantes de Podemos ha recibido en las anteriores elecciones andaluzas, sabes que Podemos en Andalucía, y es algo de lo que te felicitarás, yo al menos me felicito, Podemos se ha derrumbado en Andalucía, uh-huh.
la sinergia entre Podemos y Izquierda Unida, que se ha... Que era, perdón que te corte, era el único partido que se había posicionado en contra de los circos, de los toros, de la caza y de todo el sector rural, prohibiéndolos en programa electoral. Además de manera explícita, porque el Partido Socialista, con la boquita pequeña, según con quien hablaras, pero esta gente de Adelante Andalucía, eran abiertamente hostiles, son urbanitas casi todos, abiertamente hostiles al mundo rural. Se ponían de espaldas a la España rural. Bueno, pues esta gente se ha desangrado en las elecciones en Andalucía. ¿Saben ustedes cuál ha sido el partido que más ex votantes de Podemos ha recogido? Alguien podría decir, bueno, pues por una cuestión de coherencia ideológica, el Partido Socialista. No, ni siquiera Ciudadanos, Vox. Sí. Esto es algo que da que pensar, ¿eh? Sí, bueno, y para rematar lo que dices, Equo y Pacma, ni un solo diputado, ¿eh? Y esto también es muy interesante. Al día siguiente de las elecciones, pues asombra ver cómo los propios de Podemos de Extremadura, me parece que es, diciendo no, que ellos defienden la caza. Entonces, si el señor de Podemos de Extremadura dice que ellos defienden la caza, supongo yo que pedirán la dimisión de Teresa Rodríguez. ¿Qué pide la prohibición de la caza, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Va por comunidades? ¿Es un reino de taifas esto? Claro, es un partido, son 17. En fin. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a hablar con Alex de... En fin, los últimos caníbales, así lo ha titulado él a este espacio. Vamos a tener 45 minutos que van a empezar a partir de ya, cuando vamos a hacer la publicidad y a la vuelta. Hablamos ya exclusivamente de canibalismo y estas historias tan... En fin, duras de gente que es devorada por otra gente, no por animales, no por fieras, sino por personas. Y no por necesidad, o sí, sino por una cuestión antropológica. Todo después de la publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 8 menos 10 de la tarde, tenemos 40 minutos para hablar, 40 minutos, que ya sé que en televisión, Alex, esto se pasa rápido, pero 40 minutos son 40 minutos para hablar de canibalismo. Como decía, tenemos la percha perfecta por lo ocurrido en Sentinel, en North Sentinel, hace un par de semanas. Cuéntale a los espectadores, como siempre te pido, Alex, de lo general a lo particular, ¿qué es North Sentinel, qué pasó y qué es la excusa que nos va a servir para hablar de canibalismo? Bueno, el canibalismo es algo que se creía extinguido en el planeta en este siglo XXI, pero siempre se sospechó que existía un punto en la Tierra donde todavía había indígenas que se comían a las personas. Este lugar de la Tierra es una isla, no es muy grande, pertenece al archipiélago Andamán, está en pleno Océano Índico, es territorio indio a día de hoy. Vamos a ver, mientras nos explica Alex, por favor, Raquel, las imágenes, porque tenemos imágenes precisamente de esa isla india a la que se refiere Alex Lajé. Perdón, Alex. Bueno, pues esta isla, esto es una historia casi diríamos que romántica o fascinante para cualquier antropólogo, para cualquier naturalista. Tú sabes que el naturalismo no es solamente animales, o sea, el naturalismo estudia la naturaleza en su conjunto con el hombre integrado en ella, o sea, las tribus también, por supuesto, la antropología. Bueno, esta isla, que tiene unos 72 kilómetros de ancho, de largo por 8 de ancho, es una isla virgen. Es una isla con arenas blanquísimas, con arrecifes de coral, con selvas exuberantes, con vegetación, con animales, hasta con volcán. Tiene de todo, es un paraíso en la Tierra. Y cualquiera aficionado a la naturaleza estaría tentado de ir allí si no fuera porque si vas allí y pisas la arena de la playa, literalmente te comen. Tal cual. Esto es así. El primero en citar la isla hace 2000 años fue Ptolomeo. Esto viene de lejos, me digas. Sí. Y ya se refiere a ella como la isla de los caníbales. O sea, esto viene de largo. Los siguientes en glosar la belicosidad y el canibalismo de los sentinelenses fueron los árabes, que en sus crónicas de China y de la India en el año 851 ya dijeron y dejaron claro que estos indígenas se comían a la gente. Posteriormente, Marco Polo, en el siglo XIII, te lo voy a leer textualmente porque es una cita, dejó escrito esto. Son antropófagos con cara de perro. Si un extranjero llega a sus tierras, son tan salvajes y despiadados que lo matan inmediatamente y acto seguido se lo comen.
¿Esto Marco Polo? Marco Polo. O sea, la cosa viene de lejos. Posteriormente, otros exploradores y viajeros, Niccolò Conti en el 1446, Cesare Federici en el 1569 y otro célebre capitán y marino escocés, Alexander Hamilton, en el 1725, también confirmaron en todos sus viajes y escritos la belicosidad de esta población de la isla North Sentinel en el archipiélago Andamán. Esta población humana, según los antropólogos, lleva ahí casi 70.000 años. Casi 70.000 años. Parece ser que proceden de los primeros humanos que salieron de África y colonizaron fuera del continente negro otras latitudes. Es algo realmente... Casi 70.000 años. Sí. O sea, los primeros vestigios humanos. Mira, esa, la anterior tribu que estábamos viendo creo que eran los Uruguay. Corowai, de Papúa. Pero estos sí que teóricamente son... Son de piel muy oscura. Ahí están viendo, son negros muy negros, y los indios no son negros. No tienen nada que ver con... Es otra etnia, otra raza. No, por supuesto, son antiquísimos. Solamente se conoce, no se sabe ni su filiación racial, ni su idioma, no se sabe nada de ellos. Lo único que se sabe es que su fase cultural es el paleolítico. O sea, ellos viven como cazadores-recolectores paleolíticos, auténticamente. No han tenido nunca contacto... Esa fotografía es muy famosa, ha salido en muchos periódicos. ¿La humanidad no tiene un deber moral para con ellos, para sacarlos del paleolítico y llevarlos a la edad moderna? No creo. Las ONGs como Survival International... ¿Se negarían? No. Hablan claramente de que ellos están en su derecho de vivir sin tener contacto con nadie. Esa isla es su territorio, su casa. Además, esta es una población que ha vivido sin contacto con los humanos, contacto, digamos, continuado desde hace casi 70.000 años, y es una de las poblaciones más vulnerables del planeta Tierra. Cualquier enfermedad los mataría porque no tienen defensas ni contra la gripe, ni contra el sarampión, ni contra ninguna enfermedad del mundo occidental. ¿Qué es lo que pasó en América a partir de 1492? Que nosotros éramos una bolsa de virus, porque saben ustedes que América era un continente, sigue siéndolo, apartado del resto del mundo, que sí que tenía un contacto, había un contacto físico, pero América no, y eso fue la causa de aquel ese genocidio pretendidamente a manos de los españoles con lanzas y con perros. Bueno, pues no, fue un choque vírico. A eso se refiere Alex cuando dice que sería muy peligroso ponerse en contacto con ellos, porque podríamos matarlos sin disparar. Sí, solo por los virus. Sí, de hecho eso fue lo que a nivel internacional paró los contactos que hubo en los 80 y en los 90 por los antropólogos que querían domesticarlos a los sentinelenses para poderlos estudiar, y llegó un momento que dijeron no, basta ya, porque estamos creándoles una dependencia de los occidentales, dándoles cocos, dándoles plátanos, dándoles... Y entonces se paró, y ahora el gobierno de la India tiene un área de seguridad de prohibición de 3 millas náuticas alrededor de la isla, y la Guardia Costera de la India patrulla constantemente para que nadie se salte la prohibición, y este núcleo poblacional humano viva donde quiere vivir, y defendiendo con belicosidad y fiereza extrema a cualquiera que entra y pisa su playa. Hay que tener en cuenta que esta isla ha tenido suerte y ha llegado así hasta nuestros días porque no le interesa prácticamente a nadie. No tiene recursos naturales, no está en un punto estratégico militar, luego además está rodeada por un anillo de coral que evita que se pueda acercar nadie a la isla durante 10 meses al año, no tiene fondeaderos, ni bahías, ni nada. Es algo realmente peculiar. Esas son imágenes reales de la isla. Estas son las penúltimas imágenes que tomó un equipo de National Geographic. Pero bueno, te voy a contar la historia de este misionero que se llamaba, porque parece ser que ha muerto. Todo digo parece ser, supuestamente, porque a día de hoy, este hombre murió el 17 de noviembre pasado, nadie se atreve a ir allí a por lo que quede de sus restos. Nadie. O sea, están devanándose la cabeza entre todos para ver cómo acceden a la isla sin que haya un choque violento con los defensores de su casa, que son los sentinelenses, y sin que haya un lo que tú decías, un
cualquier contacto vírico, bacteriano, etcétera, que pudiera matarlos. Entonces, es algo, están patrullando con helicópteros, con drones, a ver si encuentran algo donde sea una especie de enterramiento de los huesos, si es que hay algo de esto, porque hasta el día de hoy no hay nada. Solamente el testimonio de los 7 pescadores que están detenidos por saltarse la prohibición, porque este John Allen Chau, que es el predicador estadounidense que ha muerto, le sobornó con 300 y pico dólares porque le llevaran allí y se saltaran el bloqueo y entraran en ahí estamos viéndolo, efectivamente. John Allen Chau, efectivamente. John Allen Chau, bueno, este hombre... Si quieres seguimos el orden que tú pensabas. Que no, tú no, lo tengo aquí, es que no me sé todo de memoria de este hombre, porque esto fue preparado a conciencia, o sea, este hombre de 27 años... Fue deliberadamente, es decir, no se encontró con ellos de casualidad, no. Él iba, sabía lo que iba, ¿no? Sí, o sea, este hombre tenía un máximo deseo, que era evangelizar a los sentinelenses, y lo dejó escrito así en su diario. Te lo voy a leer textual también, como lo de Marco Polo, porque es algo que realmente llama la atención. Él escribe el 17 de noviembre: quizá penséis que soy un loco por hacer todo esto, pero creo que vale la pena llevar a Jesús a estas gentes. No es en vano. Las vidas eternas de esta tribu están a mano y tengo prisa por verles adorar a Dios en su propio idioma. Él fue a convertirlos al cristianismo. Al final, el que se fue más cerca de Dios fue él. Sí, podríamos decir, sí. Preparó el plan a conciencia. O sea, él había visitado el archipiélago de Andamán ya un par de veces antes. Había tenido algún contacto con los locales de las demás islas, que sí están civilizadas, podríamos decir entre comillas, ¿no? Porque esto de civilizados es desde nuestra óptica occidental, ¿no? Ellos, para ellos, ellos están muy civilizados también, ¿no? Y en la mañana del 16 de noviembre, un día antes de su muerte, desembarcó, llevaba una Biblia envuelta en un plástico así para que no se mojara, llevaba un balón de fútbol, llevaba unos cocos, llevaba unos plátanos y llevaba pescado fresco para ofrecerles, igual que Cristóbal Colón, para ofrecerles a los sentinelenses pues unos presentes y poder ponerlos a comer en su mano prácticamente. Bueno, el caso es que nada más pisar la arena se le acercaron una avalancha de negros, y digo negros porque son realmente de color carbón, y con la cara pintada amarillo, y un niño que iba con su padre, suponemos, o con algún familiar suyo, cogió el arco. O sea, desde pequeños saben guerrear como espartanos, por lo visto, cogió un arco y le metió un flechazo a la Biblia, y cuando vio que la Biblia quedaba atravesada por una flecha, salió corriendo a la barca y rápidamente al barco de los pescadores que estaba fondeado allí, ¿no? Un poco más allá. O sea que se salvó. El primer día sí, pero tú sabes... Tú sabes que hace, en los años 70, había un programa de televisión española de Pedro Costas, ¿no? Que hablaba sobre los riesgos en la carretera de los automóviles, y luego al final decía, pero qué bueno sería tener una segunda oportunidad, ¿no? Y ese coche que salía en la cabecera, que se destrozaba contra una piedra gigante, volvía otra vez y volvía a entrar en la cabecera, en la entradilla, y bordeaba la piedra. Bueno, pues este tuvo su segunda oportunidad y no bordeó la piedra. No la bordeó. Fíjate... vuelve a escribir en su diario después de que el niño le pegara el flechazo en la Biblia. O sea, le habían advertido ya, no estás invitado a nuestra casa, no eres bienvenido. Bueno, escribe en su diario: no quiero morir, podría volver a Estados Unidos, porque me parece que quedarse aquí significa una muerte segura, pero regresaré mañana a la isla rezando para que todo vaya bien. Esta fue la última anotación que John Allen Chau escribió en su diario. Al día siguiente volvió a pisar la isla y a voz en grito le dijo a los sentinelenses: mi nombre es John, os quiero y Jesús también os quiere. A voz en grito, con las manos abiertas. Fueron sus últimas palabras, ¿no? La lluvia de flechas que cayó sobre él oscureció la blanca arena de la playa. Los pescadores, los 7 pescadores que estaban en su barco observando todo, vieron cómo John Allen Chau moría inmediatamente, pues, y vieron cómo le ponían luego una soga al cuello y tiraban de él y se lo llevaban a la espesura de la jungla.
Y fueron las autoridades indias a contar lo que había pasado y automáticamente los detuvieron por haber cometido un delito flagrante. Así fue la historia de este hombre. ¿Se lo comerían? No lo sabemos, pero los... Pero sabemos que son caníbales. Nadie lo ha podido... O sea, mira, el primer dato que hay oficial es de 1800 y pico de un gobernador de las Islas Andamán, Maurice Vidal Portman, que visitó la isla en tres ocasiones, acompañado de indígenas acabea. Bien, las dos primeras no pudieron contactar con los habitantes de la isla porque eran tantísimos los que venían con el gobernador que los indígenas se fueron a la otra punta de la isla. Prudentemente, pero la tercera vez se ve que habían aprendido estos indígenas y cuando desembarcaron en la isla por mar habían construido unas canoas ahuecando troncos y venían a toda prisa remando y era una avalancha de furiosa además, gritando y con las armas en la mano. Para matarles. Para matarles y tuvieron que escapar como alma que lleva el diablo porque se les venía una avalancha de negros encima tremenda. Ese es el único contacto que pudiéramos decir oficial primero que se tiene con esta gente. Siglo XIX, ¿no? Me estás hablando. Sí, 1800 y pico, lo tengo por aquí. El caso ahí, es ahí ven ustedes una fotografía además de próxima. Se hará con un gran angular, supongo, porque, en fin, poca gente sabe. Son hombres claro. Que están en la edad de piedra y las puntas de la flecha, por ejemplo, que son de hierro, se cree que están sacadas de los restos de barcos que hay allí. Del metal de los barcos, o sea que no es que utilicen... Mira, lo tengo aquí exactamente, mira, es el 15 de febrero de 1895, cuando es este primer contacto oficial. Pero hay más muertos, es decir... Hay que lugar hermoso, ¿eh? En el año 2000, sí, no, las playas son aguas de color turquesa, arena blanca, preciosa... Contrasta con la... que está lleno de muerte sí, aquello. Sí, 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 tú lo ves ahí, el contraste entre el turquesa del agua y la arena, que es paradisíaca, o sea, viven en un paraíso, esta gente vive en un paraíso. Es como un viaje en el tiempo, ¿eh? Totalmente, o sea, Así serían así seríamos los humanos. Totalmente, sí. ¿Hace cuántos años has dicho que están allí? 70.000 años. Esta gente, para que nos hagamos una idea, estaban allí antes de la última... 35.000 años antes de la última glaciación. Es que se podría aprender tantas cosas, incluso en su genoma, en su... antropológicamente son un tesoro. 55.000 años antes de que desaparecieran los últimos mamuts de la Tierra. O sea, es una cosa, 62.000 años antes de que los egipcios construyeran las pirámides en la meseta de Giza. O sea, es algo fascinante. Algo fascinante. Me parece fascinante. Totalmente. Bueno, pues esta gente... ¿Esta fotografía será real? Sí, esta es real. Esta es de los contactos que hubo en la década de los 90, de los antropólogos, por intentar domesticar... porque los contactos esporádicos no daban resultado. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si con un contacto continuado, ofreciéndoles alimento, ofreciéndoles tal, logramos hacernos con su confianza. Efectivamente, se hizo esto y poco a poco, a distancia, lograron que no les atacaran. Pero se creaba una dependencia de esa comida, de esos regalos, de no sé qué, y al final lo que se estaba haciendo era interferir en la vida de esta etnia, de esta tribu, que no quiere saber nada del ser humano. La comunidad internacional se echó encima de los antropólogos y viendo que además no tenían resultados prácticos, dijeron, no, se acabó, vamos a dejarles que vivan. Ellos han decidido no tener contacto con los occidentales y hasta que ellos no quieran, no tenemos por qué intentar domesticarlos. Y es cuando se creó el cerco de seguridad 3 millas a la redonda. Pero yo pregunto, este hombre está muerto, la última víctima, pero John Allen Chao. Pero yo pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de algunas personas? Sabía que llevan 70.000 años allí, que son cazadores recolectores, les lleva pescado. Este hombre pensó que en 70.000 años no habían aprendido a cazar y a pescar. Pensaba que no eran capaces de coger cocos de las palmeras y pescar con sus lanzas y sus flechas. Es que hay cosas que son incomprensibles. Bueno, pues... Han desarrollado el arco. Sí. Esta gente, evangelistas en este caso, este predicador, lo preparó a conciencia. Él pertenecía a una asociación religiosa, All Nations, que está en Kansas, en Missouri. Y la directora de esta asociación, Mary Howe,
dijo que John lo que quería era tener una relación a largo plazo con los indígenas, que lo aceptaran y poder vivir con ellos. Pero fíjate qué curioso, que entre las reacciones más asombrosas que nos encontramos estos días está la de la organización estadounidense International Christian Concern, que a través... ¿Qué dicen estos? A través de su portavoz indio, William Stark. Ojo, porque esto lo voy a leer también literal, porque si no, igual hasta me ponen una demanda, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Piden que todos los sentinelenses sean llevados ante la justicia estadounidense por un delito de asesinato con agravante de persecución al cristianismo en países del tercer mundo como la India. Tal cual. Y están presionando a Trump para que convenza a los indios para que vayan a la isla y detengan, les pongan los grilletes a los entre 100 y 500 indígenas supuestamente caníbales que viven allí y los lleven... ¿Tan poquitos hay? Sí. ¿100 y 500? No se sabe, pero entre 100 y 500. Eso es un poquísimo. Y los quieren extraditar a Estados Unidos para que los juzguen como asesinos. Te digo una cosa, se ha cometido un crimen. Para la sociedad occidental. Aquí el que ha cometido un delito es el señor, todos los señores que se saltan la prohibición de la Guardia Costera de traspasar las 3 millas náuticas. O sea, esto es una reserva a la que nadie puede entrar. Están protegidos por el gobierno indio. Es una etnia protegida. Y este señor se ha saltado a la torera la prohibición. Sabía perfectamente, conocía la historia, no solamente la historia de Marco Polo y de todos los viajeros. No, no, es que estos... aquí te tengo los presidiarios muertos que se escaparon de la isla prisión de Port Blair en 1986. Tres presidiarios. Las islas Andamán eran como, digamos, exilio de cuando era posesión británica. Era una isla, algunas de las islas eran prisión o de trabajos forzados para minería, tal, a recursos naturales en los que tenían a los presos, ¿no? Tres de ellos se fugaron en 1986, llegaron a la isla. Uno de ellos, se tiene constancia que murió allí. Sus restos, sus huesos, fueron encontrados alrededor de lo que parecía una hoguera. De los otros dos nada se supo, parece ser que se ahogaron. Y, ¿esto qué año me dices? 1986, en Port Blair. Y estos huesos calcinados se pudieron recuperar por helicóptero. O sea, el helicóptero llegó, pum, porque lo habían localizado, pum, cogieron todo y se fueron rápidamente. Pero no son los únicos. En el 2006, hace 12 años, dos pescadores que se suponía furtivos y borrachos, debían de estar borrachos, llegaron a la isla. No se supo nada de ellos, pero allí queda la barca. Los indígenas, los caníbales del North Sentinel, la tienen ahí como trofeo, la barca de los pescadores. Y de ellos nunca más se supo. De ellos nunca más se supo. Ni de otros muchos que hayan podido pisar la isla y que no hayan vivido para contarlo, ¿no? Aventureros, marinos, en fin, de todo tipo, que no haya constancia escrita. Lo que sí tenemos claro, tú fíjate, aquí hay barcos como el carguero M.V. Rasley, que en 1977 encalló en el arrecife coralino de North Sentinel, y la Royal Navy los tuvo que sacar de allí a los tripulantes a toda prisa en helicóptero, igual que a los del 606 marinos del mercante Nínive, que también tuvieron que ser evacuados por una sola razón, por la marabunta de no voy a decir indios, porque aunque políticamente pertenezcan a la India, pero no pertenecen a esa cultura. No son indios exactamente. Ahí ven ustedes, poca, son pinta de indios. Sentinelenses que se les iban a echar encima armados hasta los dientes y tuvieron que salir a toda prisa. Es curiosa la historia del barco Primrose. El barco Primrose está encallado allí. Es un carguero que el 2 de agosto de 1981, procedente de Hong Kong, encalla en la isla. Las cartas de navegación no le avisaban del arrecife de coral que había allí y encalla. Por la mañana, el capitán del barco se da cuenta de que a unos 10 kilómetros, hay una isla. Mira con los prismáticos y tal, no sé qué, y bien, dice, ah, pues qué bien, pero por prudencia le dice a su tripulación que no desembarquen. Al día siguiente ve que hay unas figuras humanas en la playa de la isla y entonces coge los prismáticos y dice, a ver si son los rescatistas, hemos pedido por radio que nos rescaten. Y ve que son unos hombres desnudos, no conocen la ropa, ¿eh?
son unos hombres desnudos que empiezan a gritar no sé qué, no sé cuántos. Dice, ah, menos mal que nos hemos quedado aquí. Al día siguiente, vuelve a mirar con los prismáticos y ve que están ahuecando troncos. Bueno. Y ya. Hago como Jesucristo, ando sobre las aguas. Vuelve a llamar por radio. Oye, mira, aquí tengo unos furiosos individuos muy negros, con armados hasta los dientes, lanzas, flechas, hachas, de todo, y están haciendo canoas para poder asaltar el barco y sacarnos de allí. Al final los sacaron in extremis, y el barco, el Primrose, en Google Maps se puede ver, en Google Earth se puede ver, o sea, está allí. Lo hemos visto antes, hemos visto efectivamente un barco, casi un pecio, abandonado. Sí, pues es el Primrose. No se pensaba que existiera el canibalismo alimenticio en el planeta Tierra a día de hoy, porque hay que diferenciar entre el canibalismo, la antropofagia alimentaria, nutricional, y la ritual. Hay otros tipos de canibalismo, por ejemplo, los indios Yanomami del Amazonas, a los muertos los creman, los incineran, y luego con las cenizas hacen como un brebaje y se lo beben. Es otro tipo de canibalismo ritual, no es estrictamente nutricional, ellos no obtienen sus nutrientes de ahí, ¿no? Es una cosa ritual para que pase la energía de unas personas a otras, etc. Sí, es una cosa mágica, vamos. Tampoco es el canibalismo de los monjes Agori en la India, ¿no? Que son unos monjes que, no sé si sabes, comen cadáveres. Los cadáveres, esta es una casta de la India que cree en el dios Shiva. El hinduismo los tiene separados de ahí por comer cadáveres. Ellos, que tampoco, que van desnudos y van pintados con ocres y con tintes naturales, ellos, todos los cadáveres que no son cremados y que se tiran al Ganges, tú sabes que se tiran al Ganges, ellos los rescatan y se los comen. Viven de eso. En las ciudades son apestados. Pero eso es carroña. O sea, sí, es canibalismo, podríamos decir necroantropofagia, ¿no? Claro. Pero sí es nutricional, pero no es canibalismo entendido como voy a asesinar a alguien, voy a matar a alguien expresamente para luego comérmelo. Eso pensábamos que no existía, hasta que se descubrió la tribu que tú has mencionado antes, que hemos sacado las imágenes, que son los Korwai de Papúa. Son precisamente estos que están viendo, pero vamos a hablar de ellos porque nos tenemos que hacer, nos tenemos que ir a publicidad. El último corte, Alex, si te parece, hablamos de ellos, que estos deben ser menos hostiles, puesto que tenemos imágenes más de cerca. Sí, pero son más peligrosos, porque estos sí sabemos que se comen a la gente y cómo se la comen. Después de la publicidad. Ya estamos de nuevo, son las 20 y 19 minutos, las 8 y 19 minutos. Tenemos 11 minutos exactamente, Alex, para la última fase de este especial sobre canibalismo, sobre la isla de North Sentinel, que ya han visto ustedes el miedo que da esta gente, estos habitantes, de 100 a 500 habitantes, caníbales o presuntamente caníbales. Lo que sí sabemos es que son muy agresivos y que llevan aislados del mundo, haciendo honor al lugar en el que viven, una isla, aislados del planeta, 70.000 años, nada más y nada menos. Bueno, ¿por qué nos vas a hablar de otra tribu que se llama los Korwai? Que bueno, de las últimas imágenes que hemos visto, Raquel, eran de ellos, precisamente. Vamos a ver si las podemos ver. Sí, los Korwai fueron descubiertos en los años 70. Es una tribu que vive en Papúa Nueva Guinea y que viven en chozas árbol. Viven y hacen su vida y duermen en chozas elevadas del suelo. Los antropólogos llevan años intentando negar la mayor de que existen tribus caníbales a día de hoy. De hecho, se están esforzando estos días mucho los antropólogos indios en decir que lo del canibalismo de los sentinelenses es una leyenda, que no existe y tal. También lo han dicho de otras etnias, ¿no? ¿Por qué se interesa en negarlo? Porque da mala imagen. Pero da mala imagen, pero ¿a quién le da mala imagen? Al turismo. Pero es que ahí nadie va a ir de vacaciones. Sí, sí, a Papúa, sí. Ah, bueno, a Papúa, vale. Sí, mira, aquí tenemos el caso, por ejemplo, te puedo decir, en el año... Papúa, Nueva Guinea, Oceanía. Sí, en el año... Lo diré, aquí, sí. En octubre del 2011, un alemán, Stefan Ramm, 40 años, durante el viaje que hizo con su novia a la isla polinésica de Nuku Hiva, bueno, pues desaparecieron.
desaparecían. Total, que la policía al cabo del tiempo encontró los huesos carbonizados de alguien entre los restos de una hoguera y con muescas de haber sido descarnados y comidos, y en mitad de la jungla. El fiscal del caso en aquel tiempo se desgañitó diciendo que esas tribus y otras no se comían a nadie y que ya no existía el canibalismo en las Islas Marquesas. Tiempo después el ADN demostró que los huesos eran del alemán Stefan Ramin. Yo estoy hablando del año 2011. O sea, anteayer. Sí, más cercano en el tiempo, en el año 2016, hace dos añitos nada más, saltó también a los medios esta noticia. Los británicos Matthew Lovan y Michelle Clemens declararon ante las autoridades de Papúa Nueva Guinea, donde vive la tribu Korowai, que fueron secuestrados en una ruta de senderismo, allí en la ruta Kokoda Trail, y fueron atados, secuestrados por unos indígenas pintados con abalorios y armados hasta los dientes, y que fortuitamente se pudieron desatar, se escaparon y llegaron a la civilización, contaron a la policía lo que les había pasado y estaban llenos de heridas, esto fue en el año 2016. En los años 70 se descubren los Korowai. Y también empezaron a negar la mayor, etcétera, etcétera, como que hacía 20 años que no se comían a nadie, que eran ya muy pacíficos y que no sé qué. Que lo habían dejado. Que se habían desenganchado, ¿verdad? De lo de comerse a los semejantes. Sí, exactamente. Se habían quitado de eso, vamos. Bueno, el caso es que estas cosas que pasan, pues hay gente intrépida, reporteros, investigadores, que llevan el riesgo en su ADN por intentar demostrar o enseñar a la gente cosas que normalmente no saltan a las noticias. Uno de estos personajes es Paul Raffaele, que es un reportero naturalista australiano, un explorador, y que llegó con un guía y traductor a conocer a los Korowai y a convivir con ellos durante varios días allí. Bueno, él dijo que fue la experiencia más aterradora que había vivido nunca. El relato no tiene desperdicio, te lo voy a sintetizar en algunas pequeñas frases o pequeños párrafos. Dice que la tribu aún practica el canibalismo, que la forman unos 4.000 individuos que viven en grupos de 10, 12 personas en chozas en lo alto de los árboles, etcétera, etcétera. Allí no conocen ni la electricidad, ni los coches, absolutamente nada, no hay agua corriente, es auténticamente selva pura y dura. Y que, no hay más que los prejuicios que tienen ellos hacia los occidentales, hacia el hombre blanco, a los que llaman la Leo. Bueno, pues este hombre entra en contacto con el jefe Boas, ¿bien? Y una noche le cuenta al jefe Boas que no, que ellos se siguen comiendo a la gente. Y este hombre escucha el relato del jefe Boas, que te lo voy a decir directamente para que lo veas. ¿Qué decía este hombre? ¿No salió corriendo? Bueno, estaba ya allí, ¿no? Dice que una noche subimos a su casa, nos sirvieron pescado y el jefe Boas, a través del traductor, un señor llamado Ken Baren, me contó que los Kakua, que son, digamos que los brujos que toman forma de hombre y son responsables de las muertes misteriosas de los miembros de la tribu, son a los que matan. Entonces, le cuenta que los Kakua se presentan por la noche disfrazados de parientes, amigos de la futura víctima, para devorar sus entrañas y durante el sueño la rellenan con fuego antes de rematarla disparándole un dardo en el corazón. Según el jefe Boas, antes de que el moribundo pronuncia el nombre de su kakua, de su asesino, que podría ser otro habitante de la tribu, claro, de su casa árbol. Entonces el jefe le dice a este Paul Raffaele, el reportero, le dice: tenemos que acabar con los kakuas, esto es literal, son dañinos. Y después dice este hombre, el reportero, que se le queda mirando y le matiza: nosotros no comemos humanos, solo kakuas, tal cual. Como digo, lo identifican de una manera muy subjetiva, o sea, es el moribundo el que señala, es decir, que el moribundo tiene la potestad de sentenciar a muerte a otra persona.
Según Paul Raffaele, acusándole de la muerte que le está sobreviniendo. Según este hombre, el reportero Paul Raffaele, este naturalista explorador, los dolores y retortijones de estómago, él piensa que son debido a parásitos intestinales, etc. Bueno, el caso es que, abro comillas, yo estaba tan tranquilo con el jefe Boas, hasta que apareció Kilikili, el asesino más notable del clan, según mi intérprete, dice él. Un tipo, perdona que te lo lea porque es que el relato tiene tanta potencia, sí. ¿Verdad? Un tipo de mirada inexpresiva cuya boca dibujaba una mueca que me puso los pelos de punta. De pronto sacó de una bolsa el cráneo de Bunov, su víctima más reciente, a la que había matado y sacado el cerebro con un hacha de piedra que llevaba colgado al cinto. Hay que ponerse en la situación de noche, en mitad de la selva, con una tribu de caníbales, y llega el asesino mayor de toda la tribu y te pone el cráneo del último muerto hace unos días, ¿no? Al que le ha sacado el cerebro. Los ojos del traductor se humedecieron mientras me comentaba espantado que Bunov, el propietario de ese cráneo, era uno de sus porteadores habituales. A continuación me pasaron el cráneo. Yo no quería cogerlo, pero tampoco pretendía ofender a los Korowai, así que lo sostuve entre mis manos y se me heló la sangre al sentir el contacto con el hueso. Me contaron que Bunov merecía morir porque era un Kakua que había matado al primo de uno de los miembros de ese clan, y dice que así lo ataron, se lo llevaron al interior de la selva y allí lo acribillaron a flechazos. Luego, mientras entonaban los cantos rituales, dice que le sacaron los intestinos, le abrieron las costillas y le cortaron los brazos y las piernas. Después repartieron los trozos de carne entre los miembros del clan. La cabeza se la dieron, como hacen siempre, al que había identificado al Kakua. Como el presunto asesino, el que le había enviado. Y según, sí, exacto. Y según los propios nativos Korowai, ellos declaran que cocinan la carne humana mediante el mismo procedimiento que cocinan la carne de cerdo, envuelta en hojas de plátano bajo una pila de piedras calientes que hacen de horno. Marcos Palau, estás escuchando, ¿no? Eso es lo que te voy a hacer a ti, como te portes mal. Y luego te voy a cocinar, ¿eh? Dice este hombre, Paul Raffaele. Tenemos un minuto y medio. Vale, que por suerte a él no le tocó comer ese cadáver porque la matanza había tenido lugar unos días antes, pero les preguntó a qué sabía la carne humana y si se parecía al cerdo. Y ellos le contestaron que no, que se parece a la carne del casuario, que es una ave prima del avestruz, que vive en las selvas, por cierto, muy peligrosa, que te da una patada y te destroza. Y me contaron que en las comidas rituales estas no participan los niños y que se comen todo excepto los huesos, las uñas y el pene. Y el asesino este mayor... Al pene no se lo comen. No, el pene. Se lo receta. No, debe ser como chicle, tú sabes. Este asesino, Kilikili, decía que el cerebro era su bocado favorito. Cuando dijo esto, todos los demás de la tribu asintieron así, efectivamente, muy es lo más rico. Sí, sí, ¿no? Es decir, que... Es bueno, tremendo que esto no es el año... No sé, 2000 antes de Cristo. ¿Esto es cuándo fue? Sí, sí, esto fue... Pues, ¿hace dos años? ¿En 2016? Esto fue exactamente... No, 2011. Me has dicho antes, sí. 2011. La antigua tribu Korowai en Papúa Nueva Guinea. Los antropólogos siguen negando de mayor porque no les interesa decir que hay una tribu de caníbales en un sitio turístico como Papúa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, con los sentinelenses pasa más o menos lo mismo. Estas imágenes que hemos visto... Nos tenemos que ir. Con los nativos en la playa, fueron tomadas por National Geographic. Y cuando tomaron esas imágenes, el propio operador de cámara y el director iban en una lancha, los nativos le pegaron un flechazo y al director de National Geographic le atravesaron con una flecha la pierna. Eso es North Sentinel. Alex Dajain, ha sido muy interesante. Y estoy seguro, además, que en YouTube va a tener un éxito tremendo este vídeo, porque me parece una historia, una narración muy bien, como siempre lo hace Alex, que es experto en divulgar estas historias y con un interés tremendo. Vamos a dar paso al informativo de Intereconomía con Alba Vila.